muchos niños que necesitan una buena educación y tener la oportunidad y el privilegio de que Mercedes Ábrego haya llegado acá. Nosotros, la comunidad, estamos muy contentos, agradecidos, porque es un colegio de mucha trayectoria y calidad de estudio y queremos que nuestros niños tengan una buena educación. Pero ahora estamos contentos ya que ya tenemos nueva institución. Esto demuestra que el alcalde puede y quiere ayudar a la comunidad y de verdad, alcalde, le insto a que siga acercándose, siga, porque estos son, ¿cómo le digo?, más logros para nuestros hijos, porque son el futuro de la comunidad. De verdad que sí, la comunidad, les digo, porque tengo muchas amigas acá y estamos muy contentos por esta labor, porque es un privilegio, de verdad que sí. Y nos sentimos muy contentos ya habiéndola oficializado, porque esto es un paso muy importante para la comunidad, ya que los niños van a tener acceso a una escuela oficial. Pues la comunidad en realidad está muy contenta con este cambio. Primeramente agradecida con Dios porque nos dieron esta oportunidad de volver a tener nuestros hijos acá, porque este colegio lo habían cerrado, porque esto era una entidad privada, o sea, Innovar. Era una entidad privada y pues lo habían cerrado y pues, como le digo, agradecidos con Dios y con el colegio, con la sede de Mercedes Ábrego, porque volvió a agarrar nuestra institución, la alcaldía también, porque nos está apoyando y gracias por venir y estar siempre pendiente de nuestros hijos, que son el futuro del mañana. Muchas gracias, señor alcalde, por este logro que se ha llevado a cabo, porque sin su ayuda no hubiera sido posible. Estamos, la comunidad está muy agradecida y en realidad pues esto es un logro que usted haya puesto los ojos en esta comunidad, porque estábamos demasiado abandonados, y que siga haciendo con otras labores más, porque esto en realidad es una comunidad que tiene todas las necesidades habidas y por haber. Y es que al enterarse de que la calidad del Mercedes Ábrego viene para la fortaleza, el número de padres de familia interesados en esto para sus hijos está creciendo. En ese sentido, han manifestado mucho entusiasmo, mucha disposición y sobre todo mucha confianza también para manifestarnos aquí la familia nuestra de origen, pero que trabajando con una buena comunicación de la mano con los maestros, la vamos a superar. Una comunidad que nos recibe con alegría, que ha construido su propia escuela, que la aseó para que tuviera condiciones dignas la reunión, es una comunidad que promete y con la cual nosotros en respuesta nos comprometemos. Me siento hoy cuando un niño estrena un juguete y me siento muy contento de un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo, que ninguna administración nos ha prestado atención, y hoy en día la alcaldía municipal, encargado con el ingeniero Jairo Yáñez, hoy nos trae un regalo a la cual que nosotros estamos soñando desde hace mucho tiempo y hoy se nos está haciendo realidad con esta propuesta que nos trae el ingeniero Jairo Yáñez. También agradecerle al doctor Uber Plaza, que por él también se gestionaron muchos recursos a las cuales vamos a hacerle una terminación al muro de contención, de que se nos está mitigando esta gran problemática que tenemos aquí en nuestro sector del barrio La Victoria. Pasamos por momentos que nunca imaginamos que sucederían. La pandemia llegó a cambiarnos la vida y ponernos a prueba. Aquello que hacíamos a diario se convirtió en una amenaza. Y muchos ya no están con nosotros. Desde que el mundo se paralizó, como ciudadanos y empresarios, hemos venido haciendo esfuerzos para poder soportar estos difíciles momentos. Es momento de demostrar la valentía y honor que como cucuteños y colombianos estamos hechos. A lo largo de la historia, lo hemos demostrado, siendo pioneros en diferentes ámbitos de la sociedad.
Esta herencia rica en logros colectivos nos da la fortaleza para que hoy, en el momento más crítico reciente de la historia de la humanidad, nos unamos y busquemos como sociedad el camino que nos llevará a superar la adversidad. Despertemos la fuerza colectiva que nos caracteriza para que entre todos podamos sacar nuestra ciudad adelante. Comprometámonos con una reapertura económica segura y avancemos hacia la reactivación económica de nuestra ciudad, ofreciendo espacios donde podamos volver a vivir. El autocuidado es una palabra que hemos escuchado a diario y se ha convertido en un acto ciudadano que nos exige cumplir con los protocolos de bioseguridad. Se ha convertido en un acto de amor por nuestra familia, pero sobre todo en un acto de amor propio. Tener visible el sello de esta campaña lo identifica como un ciudadano responsable que se cuida y nos cuida ofreciéndonos espacios y servicios bioseguros. Ser aliado por Cúcuta es estar comprometido con la salud. Ser aliado por Cúcuta es estar comprometidos con la reactivación económica. Ser aliado por Cúcuta es estar comprometidos con los cucuteños. Y nuestro mayor anhelo es que te conviertas en un aliado por Cúcuta. Muy buenas noches a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de las redes sociales de la Alcaldía de San José de Cúcuta y por supuesto también las redes sociales del canal TRO. Si usted nos estuvo acompañando anoche, muchísimas gracias por estar presente en esta segunda transmisión. Le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Jamie Castillo y por supuesto hoy estamos en nuestra segunda emisión, la rendición de cuentas 2020, diciendo y haciendo. Un espacio, un proceso donde la administración municipal en cabeza, por supuesto, del ingeniero Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, alcalde del municipio de San José de Cúcuta, realiza frente a todos ustedes, la ciudadanía, de manera concreta y eficaz, la gestión realizada durante la vigencia 2020. Esta presentación promueve acciones colectivas y de diálogo con la comunidad a través de un proceso articulado en 5 etapas: organización y diseño, preparación, ejecución, seguimiento y, por supuesto, evaluación. ¿Cuál es la dinámica? Si usted me estuvo acompañando ayer, ya la tiene muy clara, pero para el que va llegando, le vuelvo a explicar, no se preocupe. Nuestra rendición de cuentas se llevará a cabo en 4 encuentros. Este es el segundo, desarrollados todos de manera virtual, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, distanciamiento social obligatorio y, por supuesto, el uso adecuado del tapabocas. Todo de forma virtual desde el 11 hasta el 14 de febrero, en espacios de 2 horas, desde las 7 hasta las 9 de la noche. Contaremos con un moderador que será la persona que guiará toda la conversación con los diferentes secretarios de despacho o los entes descentralizados que nos acompañan. Por supuesto, cada uno hablando de manera estratégica de los componentes de las diferentes líneas
que compone nuestro Plan de Desarrollo Municipal Cúcuta 2050, Estrategia de Todos. Y al final de cada uno contaremos con un espacio para las preguntas, las dudas o inquietudes que ustedes tienen. Mi invitación desde ya es a que usted esté conectado con nosotros en esta transmisión y en los comentarios de una vez. Si tiene dudas o inquietudes respecto a los diferentes temas que estaremos tratando, pues muy fácil, usted de una vez coloca su duda o su inquietud y en el espacio de preguntas podremos responderlas. Si no seleccionamos su pregunta, porque vamos a seleccionar uno por cada participante que estará con nuestro moderador, no se preocupe, la estaremos respondiendo también en los comentarios, o si usted así lo prefiere, nos deja su correo electrónico y de una vez podemos dar trazabilidad a esta pregunta. Adicional, tenemos una página web. Lo invito a que si usted tiene dudas o inquietudes o me dice, Jamie, quiero saber un poco más, pues anote lápiz y papel o de una vez con su celular, www.cucutarindecuentas.co. Súper fácil, www.cucutarindecuentas.co. Ahí está toda la información de nuestro Plan de Desarrollo Municipal. A continuación, quiero que veamos este video de forma muy detallada, porque conoceremos un poco más de qué es el Plan de Desarrollo Municipal y por qué. Para nosotros como administración es muy importante que ustedes lo conozcan. El Plan de Desarrollo es el primer y más importante instrumento de planeación que tiene un mandatario local para definir los bienes o servicios que le va a entregar a la ciudadanía y con ellos mejorar el bienestar social de todos nosotros. Una vez el plan es aprobado por el Consejo Municipal, es de obligatorio cumplimiento. Esto quiere decir que todos los recursos públicos del ente territorial se deben orientar para el estricto cumplimiento de las metas en bienes y servicios previstos dentro del plan de desarrollo. Conocer el plan de desarrollo es un derecho y un deber ciudadano de todos nosotros que nos sirve para, primero, hacer mayor control social y luchar frontalmente contra la corrupción. Conocer nuestro plan de desarrollo nos ayuda a supervisar que en efecto los recursos se están ejecutando en los bienes y servicios que nos fueron prometidos para cada año en el plan de desarrollo. Pero además, porque todo proyecto de inversión que ejecute la administración municipal debe ir orientado al logro de las metas propuestas. Segundo, para proponer proyectos innovadores y sostenibles que mejoren las condiciones de vida de todos nosotros como ciudadanos. Si conocemos qué metas están trazadas en el plan de desarrollo y en qué se van a ejecutar los recursos, podemos presentar proyectos para que sean ejecutados por la administración municipal a partir de ideas y de construcciones ciudadanas. Teniendo en cuenta todo lo anterior, en Cúcuta, bajo el liderazgo del alcalde Jairo Yáñez, construimos el primer plan de desarrollo participativo en la historia de nuestro municipio. Escuchamos a más de 4.000 personas y recogimos 3.345 soluciones en 110 mesas de trabajo que nos permitieron hoy estructurar un plan de desarrollo que consta de 6 líneas estratégicas. Se trata de 96 resultados y finalmente dispone la entrega de 335 bienes o servicios por un periodo de 4 años. Por eso los invito a que participemos del escenario de rendición de cuentas, el espacio que por democracia nos permite saber cuál es el estado de avance real de las metas que se programaron para el año 2020 por parte de la Alcaldía Municipal. Como lo veíamos hace un momento, el Plan de Desarrollo Municipal Cúcuta 2050, Estrategia de Todos, es nuestra carta de navegación. Y hoy continuaremos con las siguientes dos líneas estratégicas. La tercera, escucha muy bien, competitividad para el desarrollo económico. Y en un segundo momento abordaremos la cuarta línea estratégica, denominada entornos protectores para un territorio en paz. Quiero que veamos este video para conocer un poco más de nuestras dos líneas estratégicas abordadas esta noche. El Plan de Desarrollo Cúcuta 2050, Estrategia de Todos, está conformado por 6 líneas estratégicas que orientan las acciones de la Administración Municipal en sus 4 años. Estas, a su vez, están integradas por componentes, quienes también incluyen diversos programas con sus propios indicadores para poder realizar un seguimiento efectivo.
la línea estratégica número 3 llamada Competitividad para el Desarrollo Económico. Busca promover a Cúcuta como un territorio fronterizo, competitivo, transformador e incluyente a través de la generación de valor agregado, el emprendimiento, la asociatividad, el empleo decente, el turismo, la ruralidad productiva y activa y la conectividad digital al 2023. Sus componentes son Cúcuta frontera productiva, competitiva e incluyente, Cúcuta rural y Cúcuta territorio de transformación digital. Iniciamos entonces y les recuerdo a todos ustedes estar muy conectados con nosotros hasta las 9 de la noche. Dudas o inquietudes de una vez en los comentarios. Para hablar un poco más de los componentes de nuestro plan de desarrollo municipal, le quiero dar la cordial bienvenida a Viviana Quintero. Ella es la asesora de seguimiento al plan de desarrollo de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta y durante estas jornadas será nuestra moderadora. Viviana, buenas noches. Buenas noches, Jamie. Muy buenas noches a todos los ciudadanos y a todos los habitantes de este hermoso municipio que nuevamente se conectan con nosotros para conocer del proceso de rendición de cuentas públicas del alcalde Jairo Yáñez. Así que en esta oportunidad vamos a hablar sobre la línea estratégica número 3. Como lo acabamos de ver en el video que Jamie nos presentó, es una línea que busca fortalecer la competitividad, pero centrado específicamente en el empleo y finalmente en el desarrollo de una Cúcuta rural. Por eso vamos a dividir este espacio en dos momentos. Un primer momento donde vamos a hablar con Sergio Maldonado, quien es el secretario de Desarrollo Social, y con Juan Diego Peña, quien es el secretario de Banco del Progreso, a quienes les agradezco por estar hoy aquí. Vamos a hablar en un primer momento sobre la generación del empleo, los impactos que tuvimos en relación al COVID, en todo lo relacionado con el sector económico. Y posteriormente vamos a darle una cápita especial al desarrollo de Cúcuta Rural, una apuesta bandera del alcalde Jairo Yáñez, reconociendo que más del 90% de nuestro municipio es rural. Así que muy buenas noches, Sergio, muy buenas noches, Juan Diego. Muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Y vamos a empezar. Empiezo contigo, Sergio, y es definitivamente el COVID-19 nos afectó de muchas maneras. Estuvimos hablando ayer sobre todos estos impactos que tuvo en la salud pública, pero también en la salud mental de cada uno de nosotros. Pero quizás el impacto más fuerte fue sobre la economía. Y aquí los microempresarios, empresarios y los emprendedores de la región se vieron directamente afectados en los recursos que percibían para sus familias y para su sustento propio. Todos quisiéramos saber entonces, en esta medida, cuál fue el apoyo que le dio la administración municipal a ese sector económico tan diverso por parte de ambas secretarías. Entonces vamos a empezar primero con Desarrollo Social y ahora lo abordamos con Banco del Progreso. Gracias, Viviana, muy buenas noches y buenas noches a todos los ciudadanos. Definitivamente el COVID está dentro de nuestro plan de acción durante todo el 2020. La historia sin el COVID, pues no podríamos abordar esta situación en la que nos encontramos hoy sin tener que ver las afectaciones que en el sector económico, como dices, uno de los más afectados por el COVID, que definitivamente parecen lejanas esos momentos en los que estábamos trabajando con la incertidumbre de los ciudadanos normal en marco de una pandemia. En ese primer momento en donde Cúcuta llegó a tener un índice de desempleo del 33.4% en el mes de junio, perdiendo 91.000 empleos en ese mismo mes, en donde la presión que se ejercía en ese momento era ante la dificultad que tenían los ciudadanos de pronto y la preocupación de abastecerse, de tener los mismos precios y no tener esos picos de precios que vivíamos en algunos productos. La Secretaría de Desarrollo y de Banco del Progreso, por orientación del señor alcalde, iniciamos ese proceso de verificación de la situación de abastecimiento. Se creó la primera mesa de abastecimiento con todo el sector logístico. Fue un trabajo fundamental que garantizaba en ese momento el transporte de carga de muchos de los alimentos que nosotros hoy estábamos consumiendo, pero en ese momento era una preocupación latente y constante. Alrededor de esa buena experiencia del sector abastecimiento, en donde garantizamos durante esos primeros meses, marzo y abril y mayo, que fue la cuarentena total, garantizamos como ciudad el abastecimiento total de nuestra ciudadanía, que era una preocupación latente y real que sucedió en otras regiones del país.
En esa buena experiencia que tuvimos en esa mesa de abastecimiento, logramos seguir haciendo mesas graduales con sectores que en ese momento se iban reactivando. Esa fue una estrategia que lideramos desde la alcaldía con todos los gremios, con los sectores productivos, en el primer momento manufactura, después centros comerciales para el mes de junio. 15 días antes de la apertura de los centros comerciales ya teníamos la verificación por parte del Ministerio y por parte de la Secretaría de Salud de los centros comerciales en Cúcuta. Fuimos pioneros en esa apertura. El sector turismo, que parecía muy difícil empezar, tuvimos unas reuniones desde abril, lideradas por el señor alcalde, en donde íbamos proyectando el momento gradual de esa apertura. Y fue allí en donde nace el piloto de apertura del aeropuerto Camilo Daza como primer piloto en Colombia en el marco de la pandemia. Esa constante diálogo, esa constante concertación con los sectores económicos permitió que Cúcuta tuviera una recuperación más rápida que otras ciudades. Podíamos entonces, en ese momento y durante el segundo semestre, el esfuerzo de la alcaldía fue a través de un grupo de bioseguridad que nace en un proyecto también del señor alcalde, en donde no solo hacíamos la verificación, que de ley teníamos que hacer por norma, sino hacíamos el acompañamiento previo a los empresarios. Cerca de 12.000 inscritos, más de 5.200 verificaciones se realizaron en el segundo semestre del 2020 para sectores tan importantes para todos como el sector manufactura, el sector construcción, el sector gastronomía, bares, canchas sintéticas, gimnasios. Todos esos pilotos liderados siempre por la alcaldía de Cúcuta permitieron que a final de año, en el mes de diciembre, Cúcuta recuperara sus índices de desempleo a 17.9, siendo la décima ciudad, recuperando 81.000 empleos, una de las ciudades que más rápido se recuperó en el marco de esta pandemia. O sea que hubo primero como un acompañamiento gradual en todo este proceso de apertura, pero también una garantía en torno a los precios, ¿no? Y decías hace un momento, el trabajo fue articulado con Banco del Progreso. Así que hago la misma pregunta. ¿De qué manera en ese momento, como tan incierto como lo manifiesta Sergio, la administración municipal acompañó a todo el sector empresarial para de una u otra manera mitigar los impactos del COVID? Hola, buenas noches para todos. Cordial saludo a todos los cucuteños que nos ven hasta ahora. Con la llegada de la pandemia hubo restricciones de movilidad, no solo en Cúcuta, sino en Colombia y en el mundo. Y esto llevó al PIB, a la economía, a tener la peor contracción que hemos visto en décadas. El PIB en Colombia alcanzó a caer alrededor del 15%. Esto sin duda impactó de manera directa a las empresas, impactó a las ventas y esto empezó a generar problemas en la liquidez, en la caja. De esta forma, la alcaldía hizo convenios con entidades como Bancoldex, como el Fondo Nacional de Garantías, para facilitar el acceso al crédito y para abaratarlo. Por ejemplo, con el Bancoldex hicimos un convenio en el que la alcaldía aportaba 150 millones de pesos que llevaba a apalancar cerca de 3.000 millones en microcréditos. Esto pudo beneficiar a 540 pequeños empresarios que lograron el acceso a ese crédito a tasas muy baratas. Con el Fondo Nacional de Garantías, ahí lo que pasa es que hay empresas que no tienen una garantía, un codeudor, un fiador. Con este convenio la alcaldía respalda esos créditos y los bancos de alguna forma ponen esa plata en las empresas mucho más fácil. Además, esto tiene un costo normalmente. Por ejemplo, un microcrédito de 10 millones de pesos le termina costando al microempresario, por el solo uso de esa comisión, alrededor de 400.000 pesos. La alcaldía, consciente de la situación en la que estábamos, decidió cubrir esa comisión para facilitar no solo el acceso, sino abaratar el costo de ese crédito. De igual forma, sabemos que hay un segmento que no tiene acceso al sistema financiero. Con ellos empezamos un programa que se llamó Yo Me Bancarizo, en convenio con la Banca de las Oportunidades, que es una entidad de nivel nacional, en el que ya se han impactado a 160 vendedores informales para que, por un lado, puedan cobrar sus servicios de manera digital, pero por otro lado, para que empiecen a tener una historia crediticia que en unos meses le va a permitir tener acceso a ese crédito que muchas veces es muy necesario y que además hoy terminan en manos de gotagotas que tienen tasas de interés exorbitantes que sin duda frenan el progreso y el crecimiento de esas microempresas. Ahora quisiera contarles de cara como a la ejecución del plan de desarrollo. ¿Cómo podrían ustedes resumirnos esos 5 grandes logros, contándonos de pronto un poco de detalles acerca también de la inversión que hizo cada una de sus secretarías en el marco del cumplimiento del plan, que es un poco el espacio que nos convoca, pero también orientando
estas preguntas de cara a la ciudadanía que nos pueden ir haciendo a través del Facebook Live? Una de las herramientas que tuvimos en 2020, a pesar de la pandemia, que fue una tarea desde la Secretaría de Desarrollo y del Banco del Progreso, fue la promoción de las zonas económicas sociales especiales, una herramienta fundamental que tienen las zonas de frontera, en este caso la ciudad de Cúcuta, el departamento de Norte de Santander, La Guajira, Arauca, el municipio de Quibdó y en Quindío, Armenia. Esta socialización que se hizo, logramos que tener cerca del 82% de las empresas que en 2020 se acogieron a este régimen especial son cucuteñas. 860 empresas hoy hacen parte del régimen CESE y además por la gestión del señor alcalde de la ciudad se pudo que esas empresas permanezcan en el régimen a pesar del no cumplimiento del 15% de aumento de nuevo empleo en el 2020, obviamente por situaciones de la pandemia. Esa promoción se hizo de la mano además con las instituciones como Cámara de Comercio y la Gobernación del Norte de Santander, lideradas por la alcaldía, en pro de los empresarios, las asociaciones de asociadas, digamos, al sector agrícola y al sector manufactura. Otro de los esfuerzos que se hizo desde la alcaldía es, se hizo un convenio a través de una empresa que se llama SLAN para darle la oportunidad a 330 empresarios que tienen una idea de negocio que puede salir al mundo, empezar a romper la barrera del idioma. 330 empresarios hoy, de manera gratuita, tienen durante un año, durante el 2021, el acceso a esa plataforma para aprender inglés, pero no solo aprender inglés básico, sino aprender inglés técnico en los sectores económicos en los que se mueven esos empresarios o esos comerciantes. Así que tienen 100 cursos hoy completamente gratuitos por todo el año 2021. La Escuela Taller es un piloto liderado por el señor alcalde con tres aliados fundamentales: la Cooperación Internacional, GIZ, los gremios del calzado, en este caso Corpo Incal, la Alcaldía de Cúcuta, la Secretaría de Desarrollo y el Centro Tecnológico de Cúcuta, que escuchando las necesidades de los fabricantes, en este caso de calzado, por tener mano de obra calificada y cualificada, iniciamos un proceso con la cooperación internacional para formar de manera pertinente a 120 personas. El 70% de esas personas en este piloto van a tener enganche en 2021 con las empresas del sector calzado por al menos 3 meses. Este piloto, revisando su éxito, se puede replicar en otros sectores. Estamos hablando ya con el sector textil y, por ejemplo, con el sector de las TICs, que también necesitan una mano de obra con pertinencia en su formación. El taller Storytelling es un taller que se hizo para las 6 empresas más grandes y con más potencial exportador en la ciudad de Cúcuta. Cerca de 1.200 empleos significan estas empresas. En conversaciones con ProColombia y con estas empresas, ese taller, por esa especialidad, fue la que se solicitaba en ese momento para estas empresas. En ese taller se permite darle atributos al ADN de marca, a la marca, no solo al producto, sino a la marca, a lo que sale a vender este productor que quiere exportar. Hoy ya contamos con empresas que hayan hecho ese taller, que están exportando a Japón, Australia, Arabia Saudita. O sea, impactos reales en tiempo real. Y el trabajo incansable dentro de nuestro tema de abastecimiento, el trabajo con las plazas de mercado. Plazas de mercado públicas, las plazas de mercado de los mercados libres. Es un trabajo que definitivamente busca la dignidad en el trabajo de estas personas, 120 familias que hacen parte de la Organización de Mercados Libres y que en marco de la pandemia fue una de las pocas ciudades que mantuvo y defendió estos puestos de trabajo. Pero además buscamos la dignidad, la mejora en la productividad de estas personas que hoy hacen parte del abastecimiento descentralizado en el marco de una pandemia, cosa que no es menor. Es muy importante tener estos espacios de abastecimiento en nuestros barrios. Ese es uno de los proyectos bandera de esta alcaldía y del señor alcalde Jairo Llanes. Que yo quiero retomar un poco también de cara a la ciudadanía, que ahora vamos a profundizar hablando del abastecimiento en el programa Cúcuta Rural. Pero antes de ir a hablar de Cúcuta Rural, quiero darle la oportunidad a Juan Diego para que nos puedas contar esos 5 grandes logros y qué inversión ejecutó finalmente Banco del Progreso para acompañar a todo el sector empresarial. Vale, perfecto. Desde la Secretaría del Banco del Progreso se implementaron programas
como Cúcuta, una transformación digital, que se hizo en convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander y que tuvo como beneficiarios a 160 pequeñas unidades productivas de nuestra ciudad, entre los que estaba el sector moda, estaba el sector de alimentos y el sector de servicios. ¿Qué hicimos ahí? Tenía tres partes diferentes. La primera, una parte de capacitación con la universidad en temas como finanzas básicas, contabilidad, mercadeo, pero sobre todo marketing digital. Era importante en ese momento fortalecer el marketing digital de esas 160 microempresas. Después se creó un marketplace, una página de internet para poder vender, para visibilizar a estas empresas, que se llama cucutamarketplace.com, que los invito a revisarla y apoyar a estos microempresarios. Y el tercer componente de ese programa fue la entrega de tablets a las 160 personas que estaban allí funcionando para que pudieran de verdad aplicar todo este conocimiento y usar esta página. Además tenían internet esas tablets, para que no hubiera excusa. Un segundo programa en el que la Secretaría del Banco del Progreso invirtió se llamó Fábrica de Emprendedores, que se hizo junto al Canal TRO, en el que se visibilizaron 43 pequeñas empresas y emprendimientos que pudieron darse a conocer a nivel local y regional. Eso, digamos que tiene beneficios en dos vías. Por un lado, lógicamente, la visibilización de esas empresas, pero por otro lado, invitar a los cucuteños a ver que en medio de tantas dificultades que históricamente hemos tenido, es posible, se puede hacer empresas y hacerlas muy bien y crecer y tener éxito. Por otro lado, implementamos el taller de arquitectura comercial con 15 empresas de nuestra ciudad en el que se capacitaron en temas de ventas, en temas específicos comerciales, con expertos de nivel nacional, a 15 equipos de empresas de nuestra ciudad. Recordemos que una de las prioridades de nuestro alcalde Jairo Yáñez es crear capacidades en las personas, crear capacidades en las empresas, para que, como él bien dice, aprendan a pescar, aprendan a luchar y a ser sostenibles por sí mismos. Un cuarto programa que implementó la Secretaría del Banco del Progreso en convenio con el CTC, el Centro Tecnológico de Cúcuta, fue un curso para favorecer a 100 pequeños emprendedores en cómo vender en redes sociales, una capacitación muy práctica para que pudieran aplicarla en medio de la pandemia. Finalmente, un programa del que me gusta hablar, que se llama Taller de Navidad, en alianza con la empresa Alumbrado Público, se logró emplear a 116 madres, cabezas de hogar, para que a final de año tuvieran empleo. Ellas hicieron los adornos que se pusieron en la avenida Atalaya durante el mes de diciembre. Juan Diego, vamos a dar aquí una pausa para que todas estas personas que se están conectando, todos los ciudadanos que se están conectando a la rendición de cuentas públicas puedan conocer acerca de la línea estratégica número 3. Acabamos de abordar el primer componente que tiene que ver con la productividad y la competitividad de nuestro municipio. Sin embargo, vamos a ver de nuevo el video para que estemos todos conectados con la estructura de la línea estratégica número 3 y acto seguido abordamos la conversación acerca del componente Cúcuta Rural. El Plan de Desarrollo Cúcuta 2050 Estrategia de Todos está conformado por 6 líneas estratégicas que orientan las acciones de la Administración Municipal en sus 4 años. Estas, a su vez, están integradas por componentes, quienes también incluyen diversos programas con sus propios indicadores para poder realizar un seguimiento efectivo. La línea estratégica número 3, llamada Competitividad para el Desarrollo Económico, busca promover a Cúcuta como territorio fronterizo, competitivo, transformador e incluyente a través de la generación de valor agregado, el emprendimiento, la asociatividad, el empleo decente, el turismo, la ruralidad productiva y activa y la conectividad digital al 2023. Sus componentes son Cúcuta Frontera Productiva, Competitiva e Incluyente, Cúcuta Rural y Cúcuta Territorio de Transformación Digital. Como lo acabamos de ver en la línea estratégica número 3, Cúcuta Rural tiene un papel fundamental en la visión de desarrollo del alcalde Jairo Yáñez para el municipio de San José de Cúcuta. Por eso no podíamos dejar pasar este espacio para conectar esa conversación en torno al apoyo a todos los emprendedores, microempresarios, pero que muchas veces también son campesinos,
a toda la cadena de abastecimiento y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los mismos. Por tanto, para abordar esta conversación vamos a dedicar un tiempo especial y quisiera preguntarles cómo encontraron el sector rural, cuál fue ese sector rural y cómo estaban los campesinos en ese gobierno o en esa estructura que recibe el alcalde Jairo Yáñez al inicio de su gobierno en este cuatrenio. Así es, Viviana, como bien lo mencionabas, Cúcuta hoy representa, la zona rural representa el 92% del área, y aún así encontramos una desconexión gigantesca entre la ciudad y los corregimientos. Tan es así que recuerdo, antes de que nos cambiara la vida por la pandemia, en una capacitación en la que estuvimos con cerca de 100 empresarios, yo pregunté, ¿quién me puede decir ya cuántos corregimientos hay en Cúcuta y cuáles son? Y dígame algo de los corregimientos. Solo una persona levantó la mano. No conocemos nuestra zona rural. Quiero hacer un breve recorrido. Si salimos por la cárcel modelo hacia San Faustino, el primer corregimiento que encontramos es Ricaurte, un corregimiento que tiene incluso una altura superior a 1.300 metros sobre el nivel del mar, donde se siembra café, por ejemplo, donde hace frío. Si seguimos por esa vía, llegamos a San Faustino, después a Guaramito, que limita con Venezuela, corregimientos muy ganaderos. Por otro lado, si salimos hacia la vía al puerto, llegamos primero a Buena Esperanza, el corregimiento más grande de nuestro municipio, donde está, por ejemplo, el distrito de riego de Azuzulia, donde se siembra más de 10.000 hectáreas de arroz, que es nuestro principal cultivo. Si seguimos hacia el norte, llegamos a Agua Clara y a Puerto Villamizar, también municipios muy arroceros. Si seguimos hacia el norte, tenemos Banco de Arena y Palmarito, donde se está empezando a crecer el cultivo de cacao. Y ya más cerca tenemos, por la vía, la salida del pórtico, está San Pedro, y también muy cerca Carmen de Tonchalá, que son corregimientos principalmente de aves y de temas caprinos. En estos corregimientos encontramos en general una muy baja productividad. Solo por poner dos ejemplos, el cacao que se siembra en Santander, muy cerca de acá, produce hasta 1.500 kilos por hectárea. Aquí estamos en 400, 500 kilos. Esa diferencia sin duda lleva a incrementar los niveles de pobreza, a reducir los niveles de ingresos de nuestros campesinos y son un problema. Por otro lado, el arroz, siendo el principal cultivo, tenemos un promedio de alrededor de 5.5 toneladas producidas por hectárea, cuando en municipios como en departamentos del Huila y del Tolima estamos cerca de 7 toneladas. Esa diferencia, digamos, cuando uno la lleva a plata, de verdad que hace una diferencia gigantesca entre ganar y perder. Por otro lado, encontramos una intermediación muy alta entre esos pequeños campesinos que están empezando a vender su plátano, su yuca, sus frutales. Y esa intermediación lo que hace es que el precio que les llega a ellos sea muy bajo. Digamos que de ahí fue que partimos. Y con todo este diagnóstico, la siguiente pregunta es, ¿qué hace entonces la administración del alcalde Jairo Yáñez para brindarle un acompañamiento real a todos los campesinos de nuestro municipio? Viviana, desde el plan de gobierno del señor alcalde, se nos puso como reto a esta secretaría trabajar por esa conexión campo-ciudad. En ese sentido, la estrategia campo-ciudad, que ha sido una bandera durante este primer año y seguramente lo serán las siguientes tres, lo que implica es, ante ese diagnóstico, ante esa situación, lo que necesitamos fundamentalmente es la motivación de nuestro campo, la motivación por el potencial que hay allí. Cerca del 1.3% del empleo es rural en nuestra ciudad y ya dijimos todos acá que el 92% del territorio de nuestro municipio es rural. Luego allí hay una potencialidad muy importante. Lo primero, son tres componentes, campo-ciudad. El primer componente, asistencia técnica. En este diagnóstico, la productividad, la baja productividad, está asociada a la falta de conocimiento de nuestro campesino, a la falta del acompañamiento, de la transferencia técnica, de la transferencia de conocimiento que desde nuestra academia, desde nuestro sector académico, podemos entregarle al campo. Allí hicimos un convenio con la Universidad Francisco Paula Santander, con la Facultad de Ciencias Agrarias, para levantar 300 estudios de suelos completamente gratuitos para igual número de fincas campesinas productivas, para que tuvieran certeza sobre qué debe ser el cultivo en esa zona, pero además en la caracterización del potencial de esas fincas. Sumado a la asistencia técnica constante de los técnicos de la Secretaría de Desarrollo, que estamos
en diferentes zonas de estos corregimientos, con esta diversidad que tenemos, en búsqueda siempre de los campesinos atentos que quieren aprender y demostrarles además ejemplos reales de nuestro territorio que muestran productividad y éxito. Ejemplo, la papaya en el sector de Brisas del Oriente, o el cultivo de plátano en la vereda La Cochinilla de Agua Clara. Entonces, esos trabajos que hemos hecho, además de conectar a campesinos que tienen algunas debilidades en el conocimiento con campesinos que han encontrado a través de la tecnificación y la asistencia una mejora en su productividad, fue uno de los principales retos. El segundo, la necesidad de tener líneas de crédito blanda. Firmamos un convenio con el Banco Agrario en el reciente diciembre para apalancar cerca de 1.600 millones de pesos para 120 beneficiarios con créditos de hasta por 13 millones de pesos. La Alcaldía de Cúcuta pone un componente muy importante que es 5 puntos de la tasa. La tasa normal hoy en el mercado está entre el 8 y el 9% para pequeños productores. Con los 5 puntos que la Alcaldía entra a compensar, estamos hablando de un crédito de 4 a 5 puntos de interés. Eso significa un alivio muy importante para nuestros campesinos y para toda la red de abastecimiento que está alrededor de la ruralidad. Y el tercer componente, lo hablábamos en el anterior bloque, la comercialización directa. Como decía Juan Diego, el gran número de intermediarios hace que el precio justo que se le paga, el precio que se le paga a un campesino esté muy lejos de ser justo. Eso desmotiva a nuestros campesinos, se han olvidado de su vocación, de su vocación del campo, del trabajo del campo, y además termina con unos precios muy altos en nuestras casas. En el marco de la pandemia, la labor que hizo la Secretaría de Desarrollo fue precisamente salir a buscar, a identificar a estos campesinos que nuestros corregimientos estaban produciendo y hacer una conexión con los aliados, que son los mercados libres y los mercados públicos de Cúcuta, que pueden ir a comprar de manera directa, no compra la alcaldía. La alcaldía es el puente entre el productor y el comprador, generando un mercado real, una relación directa entre el campo y el comprador, una mejor compra, un mejor precio del campesino, del cultivador, y un mejor precio en nuestras mesas, en nuestros mercados libres o mercados públicos. Esa es la estrategia de comercialización directa que hemos llevado a cabo. Cerca de 4.000 a 5.000 kilos semanales se transaron de esa manera directa durante el 2020 semanalmente. Yo quisiera ahondar en esto contigo, Juan Diego, y es, tiende a ser complicado comprender la importancia de la asistencia técnica para todo el sector campesino. Así que me gustaría que pudieses contarnos unos ejemplos tangibles donde pudiésemos ver el impacto que tiene, como dice el alcalde Jairo Yáñez, enseñar a pescar y no dar el pescado, potenciar la productividad del campo en, valga la redundancia, todos nuestros campesinos. El alcalde y su equipo todo el tiempo nos recalca la importancia de mejorar la competitividad y la productividad, pero eso hay que llevarlo a hechos. Entonces quiero poner tres ejemplos para demostrar que se viene haciendo. Estamos pensando en ser sostenibles, en mejorar a largo plazo, pero actuando desde hoy y mejorando desde hoy. Por ejemplo, implementamos un piloto de mejoramiento genético para el ganado en San Faustino y en Guaramito. Así como les ponía ejemplos de la baja productividad del arroz y el cacao, pasa lo mismo con las vacas, con la leche y con la carne. Por ejemplo, hoy una vaca en San Faustino está produciendo 3-4 litros de leche diaria cuando puede producir fácilmente el doble. Este programa de mejoramiento genético fue precisamente para mejorar ese potencial, pero va acompañado de una mejora en las prácticas de asistencia técnica permanente, de capacitación y de la mejora del banco de proteínas, donde dimos matas de matarratón para precisamente mejorar la alimentación de ese ganado y que pueda llegar a su potencial. Una vaca que produce el doble, genera el doble de ingresos y pues aumenta las probabilidades de que ese campesino caiga en la pobreza. Disminuye las posibilidades de que caiga en la pobreza. Por otro lado, hay una asociación de cacaoteros de Palmarito, se llama Socapal. Ellos son 57 pequeños productores de cacao que están asociados hace varios años, que hoy de hecho ya procesan su cacao, como veíamos antes en las imágenes, producen chocolate para tomar en la mesa o chocolate estilo Nutella, que también lo recomiendo. Con ellos implementamos un programa, primero para elevar el número de hectáreas que hoy siembran,
pero por otro lado para que esas hectáreas sean totalmente productivas, para que nos acerquemos a lo que hablé en Santander, en el Carmen del Chucurí, sacan 1.500 kilos. Ojalá podamos acercarnos a través de este programa que ya empezó. Ya son 40 hectáreas nuevas que estas familias tienen, que les van a permitir, no solo hoy, sino a lo largo de muchos años, una hectárea de cacao bien llevada puede durar 20 años produciendo, tener ingresos y ser sostenibles. Por otro lado, aprovecho para comentar, en las visitas constantes que se hacían, nos dimos cuenta de la belleza que es ir al sector rural cucuteño, y creemos que este tipo de oportunidades deberían ofrecérselo a los citadinos, para que, por ejemplo, puedan ir a sembrar un árbol de cacao, a cosecharlo, o cosas como cruzar el río Zulia en chalupa. Debería ser algo que esté disponible de manera fácil para todos los cucuteños y que además puede traer turismo, generando ingresos sostenibles para nuestros campesinos. Finalmente, me gustaría poner un ejemplo del apoyo a la comercialización con un campesino de la vereda La Fundación en Guaramito, que se llama Don Evaristo. La primera vez que llegamos con un comprador, recuerdo que era del barrio Belén, el mercado de Belén, él llegó a comprarle plátano, pero también terminó comprando guayaba, que generalmente se le perdía a Don Evaristo porque nadie llegaba allá. Así que, digamos, la primera aproximación de la alcaldía fue llevar ese comprador y hoy se siguen conectando ellos de manera directa. En la segunda visita, pues en la primera nos dimos cuenta que el plátano no era la mejor calidad y lo mismo la guayaba, entonces llevamos un asistente técnico, un agrónomo, para que le enseñara a mejorar sus procesos, le indicara qué tenía que hacer para que sacara un mejor plátano y más mejor guayaba y más guayaba. Todo eso lleva a subir sus ingresos. En la tercera visita, ya que en la segunda nos dimos cuenta de que le faltaban herramientas como una básica fumigadora, una aguadañadora, logramos también llevar y entregarle esas herramientas para aumentar su productividad, para que todo eso que hablamos todo el tiempo en el plan de desarrollo se materialice, sea real y lleve a una mejora tangible de la vida de las personas. Como ejemplo de toda esta trayectoria y todo este acompañamiento que ha dado la Administración Municipal al Campo Ciudad, vamos a compartir con ustedes un video que finalmente refleja el liderazgo del alcalde Jairo Yáñez en todo el acompañamiento con el sector campesino. La zona rural de Cúcuta ahora está más cerca de todos, gracias a la estrategia Campo Ciudad de la Alcaldía de Cúcuta, la cual busca que nuestros campesinos logren vender sus productos a un precio justo, sin la necesidad de intermediarios. Ya son 58 pequeños agricultores que han vendido maracuyá, plátano, limón, auyama, mango, naranja, yuca y melón directamente a las plazas de mercado de la ciudad, aumentando de esta manera sus ganancias y mejorando su calidad de vida. La productividad de nuestro campo es una estrategia de todos. El plan de desarrollo se llama Cúcuta 2050, una estrategia de todos, porque nos invita a pensarnos en políticas y programas de inversión que tengan una visión de largo plazo. Y en esta medida, el asistencialismo o el paternalismo ha sido una de las críticas que ha tenido el alcalde Jairo Yáñez más fuertes a la manera en la que se han atendido a los grupos más vulnerables, más olvidados. Sin embargo, yo quisiera aprovechar este escenario con ustedes para preguntarles también cómo consideran ustedes o cuál consideran ustedes que es el papel de la Administración Municipal y del alcalde Jairo Yáñez en la promoción del desarrollo y del fomento de la productividad. No, Viviana, aquí voy a usar una frase que el alcalde siempre de manera colectiva nos refiere, y es poner las escaleras para el desarrollo. Nuestra tarea como Administración Municipal es lograr que el escenario sea lo más perfecto posible para que los ciudadanos se monten en las escaleras y sean ellos mismos los que vayan subiendo peldaño a peldaño la productividad, la mejora en la calidad, la mejora en empaques, la mejora de su proyecto de vida. Tiene que ser la alcaldía el acompañante para que ese desarrollo se dé, pero no debe ser la alcaldía la que jale del caballo, jale del carro. Tiene que ser definitivamente la ciudadanía. Y ese es el trabajo constante, ese es el mensaje que le trasladamos todos los días en el campo y en la zona urbana a nuestros ciudadanos. Aquí está la alcaldía, aquí estamos para aportar, pero sin ustedes esto no es posible. Muy bien, gracias Sergio. Como lo manifestamos ayer, este espacio es de ustedes, todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo a través del Facebook Live. Por tanto, vamos con Jamie para ver qué preguntas tiene la ciudadanía para ustedes dos.
Muchísimas gracias, Viviana, a ti por ese paso y por supuesto a todos los que están comentando a través de las redes sociales de la Alcaldía de San José de Cúcuta. Gracias por sus comentarios. Yo estoy muy pendiente uno a uno, por supuesto, y he seleccionado dos preguntas, uno para cada una de las personas que te acompañan en este momento en el estudio. La primera, por supuesto, dicta de la siguiente manera. Dice el señor Juan Granados. Juan, gracias por esta pregunta. Y va para el secretario de Desarrollo Social, Sergio Maldonado. ¿Cuándo van a poner un mercado campesino en La Libertad? Juan, un saludo muy especial. Lo primero es decirle que una de las estrategias que tenemos y que nos ha orientado el señor alcalde es la recuperación de las plazas de mercado públicas de nuestra ciudad. La Libertad tiene una de ellas. Estamos en el trabajo de diseño de ese proyecto junto con el área metropolitana de Cúcuta para que muy prontamente tengamos además no un espacio solamente de abastecimiento, sino por qué no un espacio turístico en la ciudad de La Libertad y otras zonas de la ciudad en los que se encuentran este tipo de mercados. Pero además los mercados campesinos, los mercados al aire libre han sido un piloto fundamental no solo en Cúcuta, sino a nivel nacional. Ya hemos recibido el apoyo de la Presidencia de la República frente a este mejoramiento de los espacios de trabajo de los de la Organización de Mercados Libres y encontramos voluntad en la cooperación internacional en la Alcaldía de Cúcuta para replicar este escenario. Tenemos ya identificado cerca de 60 personas, vendedores informales, que se sumarían a 7 nuevos puntos del Mercado Libre que estamos en proceso de verificación y diseño. Muchísimas gracias por esta respuesta. Recordemos entonces, mercados libres. Ahí está la respuesta para Juan Granados. Muchas gracias por tu pregunta. Dice por acá Samir Fayet Corona. Me llamó la atención eso del Fondo Nacional de Garantías. ¿Cómo puedo acceder a esta línea de crédito? Para eso responde el secretario de Banco del Progreso, Juan Diego Peña. Gracias, Jamie. Un saludo al señor Samir. Hoy tenemos esta línea activa con 3 bancos en la ciudad. En primer lugar, el Banco Agrario, el Banco de Bogotá y la microfinanciera Crezcamos, que tiene una sede en la 0.14. Allí puede preguntar por esta línea de la Alcaldía de Cúcuta con el Fondo Nacional de Garantías. Ahí puede pedir microcrédito desde 1 millón hasta 40 millones. Estamos cubriendo esa garantía. La respuesta, muchísimas gracias a Samir Fayet Corona, ahí estaba. A usted le invito a que esté muy conectado con nosotros. Recuerde, como lo estaba diciendo hace un momento, si su pregunta no fue seleccionada, no se preocupe, no hay ningún problema porque estaremos respondiendo ahí mismo en los comentarios o si usted así lo desea, mi invitación es a que deje ahí de una vez su correo electrónico y podemos dar respuesta oportuna a esas inquietudes. Y de una vez, si no nos sigue en las redes sociales, ¿qué está esperando? Váyase de una vez. Facebook, Twitter, por supuesto también canal de YouTube y también cuenta de Instagram para que esté enterado de estas y todas las actividades que desarrolla la Alcaldía de San José de Cúcuta en cabeza de nuestro alcalde, el ingeniero Jairo Yáñez. Ahí está la invitación sumamente especial y no se vaya porque esta rendición de cuentas, diciendo y haciendo, continúa en esta transmisión en vivo. Vamos con unos videos. Y a continuación seguimos con muchísimo más. Tendremos una interpretación muy especial. Pues se trata de la agrupación Caribe Jazz. Ellos nos van a interpretar un tema maravilloso que fue grabado en el año 1963, el cual hoy se ha convertido en el estándar del jazz a nivel mundial. Dirigida por el maestro Iván Tarazona, así que vamos a recibirla con un fuerte aplauso, un caluroso abrazo también para ellos, porque ellos son Caribe Jazz. Thank you.
Definitivamente se siente que es viernes, gracias a la agrupación Caribe Jazz. Muchísimas gracias por ese derroche de talento y cultura del maestro Iván Tarazona y todo su equipo. Continuamos en la rendición de cuentas 2020, diciendo y haciendo un espacio para que usted conozca toda la información de la gestión del ingeniero Jairo Yáñez y todo su equipo de trabajo en la administración municipal. Continuamos en esta oportunidad con la cuarta línea estratégica, entornos protectores para un territorio en paz, y sus cuatro componentes: Cúcuta segura y con convivencia social, Cúcuta con oportunidad y acceso a la justicia, Cúcuta de paz y reconciliación, y por supuesto, Cúcuta respeta los derechos humanos y las otras formas de vida. Vamos con un video para conocer un poco más en detalle de esta cuarta línea estratégica. El Plan de Desarrollo Cúcuta 2050 Estrategia de Todos está conformado por 6 líneas estratégicas que orientan las acciones de la Administración Municipal en sus 4 años. Estas, a su vez, están integradas por componentes, quienes también incluyen diversos programas con sus propios indicadores para poder realizar un seguimiento efectivo. La línea estratégica número 4, entornos protectores para un territorio en paz. Su principal propósito es fortalecer las capacidades territoriales para construir un territorio que brinde seguridad y paz a todos sus habitantes, a través de la corresponsabilidad ciudadana, en aras de tener condiciones de garantía y sostenibilidad de entornos protectores que permitirán a todos los habitantes del territorio expresar y satisfacer integralmente sus necesidades, sin afectar a ningún individuo o institución en este proceso. Sus componentes son Cúcuta segura y con convivencia social, Cúcuta con oportunidad y acceso a la justicia, Cúcuta en paz y con reconciliación, Cúcuta respeta los derechos humanos y las otras formas de vida.
Continuamos ahora con la cuarta línea estratégica del plan de desarrollo del alcalde Jairo Yáñez, Cúcuta 2050, Estrategia de Todos. Para eso vamos a abordar esta conversación con la presencia de Alejandro Martínez, el secretario de Seguridad Ciudadana, con Cristian Buitrago, quien es el secretario de Gobierno, y con Elisa Montoya, la secretaria de Postconflicto y Cultura de Paz, a quienes les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Vamos a hacer una pregunta a cada uno para ir abordando la línea en su integralidad, dado que esta es una línea que implica justamente el trabajo mancomunado de estas tres secretarías para poder ofrecer entornos que sean protectores de los derechos humanos, pero que involucren también en un papel activo a la ciudadanía en esa protección y en ese derecho y en ese deber que tenemos en torno a la paz. Entonces empiezo contigo, Alejandro. Buenas noches nuevamente. Y yo creo que la primera pregunta que nos hacemos todos los cucuteños es: ¿qué está haciendo la administración municipal para disminuir esos indicadores de violencia que tanto nos afectan y en qué está ejecutando la inversión municipal? Bueno, muy buenas noches. Efectivamente, se están realizando diferentes acciones, entre ellas principalmente las intervenciones a los territorios de alta complejidad de estos territorios, los cuales son definidos de acuerdo a los diferentes índices de criminalidad en los últimos años. Hay que ser honestos con la ciudadanía. Tuvimos un balance en rojo el año pasado con respecto al homicidio, sin embargo, se está trabajando en ese proceso de disminución. Asimismo en los demás delitos. En este trabajo podemos decir que se fortalecieron como tal la fuerza pública en cuanto a implementos, el tema de bioseguridad en este año tan complejo, en este 2020 que pasó, los cuales fueron 165 millones de pesos en elementos de bioseguridad para toda nuestra fuerza pública, para ejército, para policía, para la Unidad Nacional de Protección, para Fiscalía. También todo lo relacionado con recompensas, por ejemplo, 100 millones de pesos invertidos para todo este programa de informantes por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Y también importante decir que comprometimos 2.770 millones de pesos en recursos para el parque automotor, para motocicletas nuevas que tanto necesita desde hace muchos años, que no se cambian este parque automotor en la ciudad de San José de Cúcuta para la Policía Metropolitana de Cúcuta. Pero también, no solamente el tema de inversión, gestión que se ha realizado con el Ministerio del Interior, estamos hablando de 40 motos nuevas, los cuales fue una gestión directamente con el Ministerio del Interior y que ya están pronto para salir a las calles a reforzar como tal todos los diferentes operativos. Pero es importante entender que estas inversiones también van enfocadas a los territorios de alta complejidad. Estas intervenciones, los cuales son de manera integral, interinstitucional, los cuales buscan disminuir en dichos territorios todo lo relacionado con los índices de criminalidad. Muchísimas gracias, Alejandro. Sin embargo, de cara a la ciudadanía, el componente del plan de desarrollo entiende que no es solamente un trabajo exclusivo de la seguridad, sino que la convivencia social tiene un papel importantísimo para poder mejorar todos los índices de violencia que tenemos en nuestro municipio. Y de cara al COVID-19, convivir de otra forma, de una u otra manera, me imagino que representó unos desafíos distintos para la administración. Quisiera preguntarte, Cristian, ¿qué hizo la administración municipal para abordar el tema de la convivencia social de cara a un año sin igual que estuvo marcado por la pandemia del COVID-19? Viviana, tienes la razón cuando manifiestas que estamos entre una situación atípica a nivel internacional que cambió la manera de relacionarnos. Y básicamente yo quisiera enfocarme en un aspecto fundamental que es el espacio público, porque el espacio público es el laboratorio de la convivencia, es allí donde se gesta la posibilidad del adecuado relacionamiento, pero también donde se generan los hechos de violencia que terminan con sanciones y con circunstancias que lamentamos muchas veces producto del inadecuado manejo que se le da a la misma. En consecuencia, abordar el tema del espacio público conllevó en el año inmediatamente anterior imprimirle una nueva variable que era el tema de bioseguridad y en consecuencia a través de la Secretaría de Gobierno por instrucción del ingeniero, el alcalde Jairo Yáñez, se fue hacia la calle
la administración con el objeto de generar diálogos y concertaciones para efectos de matizar las circunstancias que se presentaban en el uso del espacio público. A través de eso tuvimos la posibilidad no solo de discutir con ellos, sino de entregar los elementos necesarios a muchos de los vendedores informales ubicados en la calle y que permanecen en ese lugar para disminuir el riesgo de contagio. Y desde ahí, algo que me parece supremamente importante es la presencia institucional y junto con Alejandro, en seguridad, con salud, con desarrollo social, la alcaldía lideró un proceso que denominamos el Grupo Élite Bioseguro, en compañía de la Policía, del Ejército, de Migración Colombia, en un esfuerzo interinstitucional por barrer y recorrer las calles y los sitios de alta donde se conglomeran la gente para efectos de evitar, a través del distanciamiento, que se propague el tema del virus. Hay algo que debemos entender, y es que el coronavirus, por los protocolos internacionales, solo se elimina a través del autocuidado, el compromiso, la responsabilidad, entendida como la necesidad de cumplir con el distanciamiento social, con el lavado de manos, con el uso de la mascarilla. Y en consecuencia, hubo la necesidad de hacer todo un proceso de cultura ciudadana e instrucción en las calles. Normalmente el espacio público está definido con el trabajo de reubicación, resocialización, de construcción de política pública en la informalidad para evitar un inadecuado uso, pero ahora, a través de la cultura ciudadana y como lo estamos viendo en pantalla, fuimos generando procesos de instrucción en calle, en sitio, para que la gente tomara conciencia de lo que significa una cruzada por el respeto y por la vida. Creo que ahí está el mejor laboratorio y es la mejor muestra de que entre todos podemos construir la sociedad que queremos si respetamos las normas, los protocolos internacionales. Y ahí es donde está la verdadera convivencia y la verdadera seguridad. Muchísimas gracias, secretario Cristian. Y ahora contigo, Elisa, hay un elemento importante, y es que hablar de un entorno protector en el municipio en general implica diseñar o abordar todas estas garantías de no repetición para que los hechos que dieron origen al conflicto armado no vuelvan a ocurrir. Y aquí juega un papel muy importante la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz. Por tanto, quisiera preguntarte qué acciones ha desarrollado la administración municipal del alcalde Jairo Yáñez para estabilizar estas condiciones de conflicto y, por supuesto, brindarle un apoyo a todas las víctimas del conflicto armado. Muy bien, Viviana, pues yo creo que lo más importante en este momento de destacar es que en el primer año de gobierno el alcalde Jairo Yáñez cumplió con una meta que tenía para el cuatrenio desde el programa que nosotros desarrollamos específicamente con un proyecto para personas en proceso de reincorporación y reintegración de las diferentes rutas. En el primer año logramos, con una inversión de 100 millones de pesos, poder apoyar a más de 37 personas en proceso de reincorporación y reintegración cuando teníamos una meta de 30 para los 4 años. ¿Esto qué significó para ellos? Significó un apoyo en temas de proyectos productivos, en temas de asistencia técnica, en temas de apoyo a todas las debilidades que de pronto sus proyectos que ya venían andando con el apoyo de la agencia para la reincorporación y la normalización, pues de pronto tenían debilidades. Entonces, ¿la alcaldía qué hizo? Simplemente trabajó con ellos, los vinculó a este proyecto con la inversión que acaba de mencionar, y el proyecto pues se denominó Apoyo de los Medios de Vida para la Reconciliación. Este proyecto es muy importante no solamente porque cumplió, superó las expectativas en términos de indicadores, sino porque además permitió el trabajo mancomunado entre víctimas del conflicto armado y personas en proceso de reincorporación, generando unos escenarios de reconciliación que son fundamentales para poder trabajar hacia la paz y hacia este abordaje que tenemos desde la Alcaldía de Cúcuta. Y en un segundo lugar, pero pues no menos importante, la Alcaldía de Cúcuta generó una estrategia completamente nueva para llevar unas jornadas móviles de atención y orientación que se llaman entornos protectores. En estas jornadas lo que hicimos fue llevar la institucionalidad a cada uno de los hogares rurales, a cada una de las casas que realmente nos esperan, a cada uno de los territorios donde se ha vivido la violencia durante muchos años y donde todavía continúan escenarios de violencia. Estamos tratando de estabilizar los territorios
generando confianza en la ciudadanía, generando mayor contacto con ellos de manera semanal, y por ello Entornos Protectores generó una serie de atenciones, de más de 15.000 atenciones en 13 jornadas que asistieron a todos los corregimientos del área rural. Esto nos permite, en primer lugar, cerrar la brecha entre la zona rural y la zona urbana, y en un segundo lugar, pues construir pilares para brindar garantías de no repetición. Porque lo que nos ha, digamos, dejado de lección el 2020 es que tenemos que transformar todas estas dinámicas en las que los gobiernos se vienen manejando o se vienen moviendo. El enfoque de seguridad nuestro, el enfoque de seguridad de esta línea, de la línea 4, el plan de desarrollo, pues nos indica que la seguridad no solamente tiene que ver con el tema de la fuerza pública, no solamente tiene que ver con las fuerzas de policía, las fuerzas militares, sino que además tiene que ver con reconquistar los territorios de manos de los grupos armados. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos con presencia institucional, lo hacemos con salud, con educación, con proyectos productivos, como vamos a ver de pronto un poquito más adelante, pero lo importante es que estamos haciendo una presencia constante en la zona rural que nos permitió disminuir los índices de violencia en la zona rural en el segundo semestre, que nos permitió disminuir los hechos como los desplazamientos masivos y finalmente que nos está ayudando a generar unas garantías de no repetición que en la zona rural son muy importantes de generar, porque si no ellos van a seguir en esta continua revictimización que han vivido durante muchos años y de ninguna manera vamos a lograr estabilizar los territorios. Sin embargo, a través de Entornos Protectores pues venimos demostrando que sí es posible estabilizar los territorios, no solamente con el pie de fuerza, sino con toda la institucionalidad, con las más de 50 y 100 personas que habían acudido a los corregimientos en estas jornadas, y con el apoyo de la cooperación internacional que nos permitió brindar atención no solamente a población víctima, no solamente a población en riesgo de desplazamiento, sino a población migrante, a población retornada, para que todas estas zonas rurales no se conviertan en zonas abandonadas, en zonas donde no se ve el progreso, donde no se ve el desarrollo de la ciudad y del municipio en general, sino que sean unos motores de productividad, como lo acaban de mencionar también nuestros compañeros de la línea 3, en temas de productividad y de competitividad. Muchísimas gracias, Elisa. Y tú acabas de tocar un punto bastante importante dentro de la filosofía de gobierno que traza el alcalde Jairo Yáñez, que tiene que ver justamente con que la seguridad no es solo abordada desde como esa fuerza de represión, sino también desde la garantía de otro tipo de derechos y finalmente desde la protección y garantía de ese desarrollo y de los medios de vida que tiene cada uno de los habitantes. Hablamos del empoderamiento a través de las unidades productivas, a través de los espacios de cultura, de deporte. Así que quisiera hacerte una pregunta a ti, Alejandro, encaminado a lo que está diciendo Elisa, y es, ¿cuál es ese mayor reto que tiene la administración municipal de cara a transformar una visión de seguridad que tiene solo en cuenta la represión a una más integral entre los diferentes ámbitos que desenvuelve una administración municipal? Por supuesto, hay que entender la seguridad de una manera integral. La seguridad, como lo manifiesta hace un momento, no es solamente la presencia de la fuerza pública, va más allá. La garantía como tal de los derechos, la estabilización socioeconómica de los diferentes territorios donde se genera o germina como tal todos aquellos ingredientes que genera la criminalidad. Por lo tanto, esas intervenciones deben ser de manera integral, abordadas desde la interinstitucionalidad, no solamente con la entidad pública, sino también todos los diferentes actores, la empresa privada, la academia, todos enfocados a transformar como tal territorios para no permitir que germine, como lo dije hace un momento, la criminalidad. Las capturas están a la orden del día, la operatividad por parte de la policía, asimismo del ejército, es evidente, tanto así que tenemos hacinamiento en los diferentes centros carcelarios, pero esto es que cuando se captura a alguien no podemos permitir que aquellos jóvenes, aquellos niños de futuro sean los que reemplacen a estos criminales. Nosotros debemos trabajar enfocadamente en solucionar las problemáticas como lo quiere el alcalde Jairo Yáñez de manera radical para poder generar a futuro procesos reales de seguridad. Y conectando esto que estás diciendo, secretario Cristian, yo creo que desde el área de gobierno hay un rol bastante importante en esa articulación y protección de los derechos humanos. Sin embargo, estamos en un espacio de rendición de cuentas y quisiera preguntarte cuál es ese mayor logro de gestión que tuvo la administración del alcalde Jairo Yáñez en esa protección y en esa garantía de derechos. Sí, evidentemente en el tema de derechos humanos
quizás normalmente la gente lo referencia hacia el aspecto pedagógico con el objeto de conocer los mismos y evidentemente protegerlos. Pero hay un punto importantísimo en este aspecto que es el acceso a la justicia, Viviana. Y permitir el acceso a la justicia normalmente se referencia a la rama jurisdiccional, pero hay una justicia administrativa primaria garante de derechos que permite que muchos de los conflictos familiares o sociales no trasciendan a otros aspectos mucho más elevados. Entonces existen mecanismos de acceso a la justicia como la conciliación a través de las inspecciones de policía o en las comisarías de familia que impiden que circunstancias de hecho aumenten en dificultad. La administración el año inmediatamente anterior, pese a las circunstancias de pandemia en la que nos encontrábamos, garantizó durante el año de manera ininterrumpida la permanente prestación del servicio de acceso a esta justicia primaria en nuestras 9 inspecciones de policía, en nuestras 5 comisarías, con presencia con 10 corregidores en la zona rural, como la primera línea de acceso y de garantía a estos derechos. Pero no solo permitiendo el acceso y no solo llevando la pedagogía para que ellos puedan resolver sus conflictos en la convivencia ciudadana, la administración también se involucró en algo muy importante y es el tema de la población carcelaria. La población carcelaria, tal vez muchos no lo saben, en este año ha tenido una difícil situación porque al igual que tenemos que cumplir con normas de aislamiento y de prevención en materia de COVID, la población carcelaria durante este año no ha podido tener las visitas presenciales de su familia, precisamente por proteger la vida de las personas que se encuentran allí y evitar los contagios. Por eso la administración unió esfuerzos con el Instituto Penitenciario. Hicimos una inversión superior a los 650 millones de pesos, de las cuales 385 millones de pesos están destinados a ayudas directas en materia de bioseguridad, en materia de mejores colchonetas, almohadas, equipos de cómputo y sistematización para garantizar esa posibilidad de interacción por vía de canales a través de los medios de información que hoy utilizamos y que ya logramos asimilar como sociedad. Pero igualmente, con las personas privadas de la libertad, llevamos pruebas de COVID a ellos y a la parte administrativa del INPET, porque necesitamos llegar a esta población y desde esa perspectiva ver la problemática que ellos tienen, pero también las oportunidades. Y ahí nace una idea de nuestro alcalde que empieza a gestarse desde el año inmediatamente anterior y que será el objeto de lo que desarrollemos en el próximo año, que es la cárcel que educa, para poder llevar más posibilidades y mejorar las condiciones. En consecuencia, esta acción preventiva es la verdadera garante de los derechos humanos de las personas cuando permitimos que los mismos los puedan disfrutar. Muy bien, Cristian. Yo quisiera trasladar este mismo logro a Elisa. Si pudiésemos contar de cara a este espacio de rendición de cuentas, ¿cuál fue el mayor logro que tuvo la administración municipal en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado? ¿Cuál sería? Pues yo diría que este logro se fundamenta en la contribución que hizo la Alcaldía de Cúcuta a la implementación de la política pública de víctimas precisamente. Las medidas que están dentro de los componentes de la política pública, que son competencia de la entidad territorial, que son competencia de la alcaldía, fueron garantizadas gracias a un trabajo completamente articulado entre las diferentes secretarías, entre los institutos descentralizados y todas las dependencias que realmente pues hacen parte de la administración municipal. Y yo creo que uno de los más destacables podría ser en nuestro gobierno para el año anterior es el componente de asistencia. Tenemos varios componentes en la política pública, tenemos el componente de prevención y protección que lo hemos asegurado de la mano de la Secretaría de Gobierno y hemos podido realmente generar una red de protección
para los líderes, para las personas que trabajan en defensa de los derechos humanos, como de pronto estábamos hablando un poquito anteriormente, el componente de atención, el componente de verdad y el componente de reparación integral son componentes que al también estar involucrados dentro de nuestros planes de acción de manera total, de manera integral, pues nos han permitido realmente ver un avance en esta implementación de la política pública. Recordemos que uno de los indicadores de resultado de nuestro plan de desarrollo es precisamente revisar el nivel de cumplimiento de la política pública de víctimas en nuestro municipio. Entonces, pues sí quisiera referirme particularmente al componente de asistencia en una de las medidas particulares, que es la medida de generación de ingresos. Si bien es cierto que el componente de asistencia tiene muchas otras medidas que también se están cumpliendo a cabalidad gracias a nuestro plan de desarrollo, en la medida de generación de ingresos pues hemos generado grandes proyectos con grandes inversiones que además han superado nuestras metas y han superado todos los pronósticos que teníamos nosotros, incluso a pesar de la pandemia por COVID-19. Logramos hacer un primer proyecto de tipo mixto, de tipo transversal, que se llamó De Víctimas a Emprendedores. Este proyecto, digamos, lo más importante es que logró o está logrando la transformación de la mentalidad de las personas víctimas del conflicto armado y logró el fortalecimiento de 38 emprendimientos que ya han venido consolidándose en el escenario comercial, en el escenario económico del municipio. Estos emprendimientos los fuimos seleccionando en compañía o en alianza con el SENA y gracias a esta articulación tan importante con ellos, que son realmente una de las entidades más dispuestas a trabajar por la transformación de la vida de la población víctima, hicimos una inversión como Alcaldía de Cúcuta de 200 millones de pesos y con ello logramos demostrar que las víctimas del conflicto armado sí se están subiendo en esta escalera de la cual hemos venido hablando también en otras líneas del plan de desarrollo y que las víctimas del conflicto armado, no por las situaciones que han vivido, sino por sus decisiones, hoy están cambiando sus condiciones de vida. Tuvimos un segundo proyecto de iniciativas productivas individuales muy importante porque contó con un enfoque de género. Un enfoque en el que el proyecto denominado Madres por la Paz logró que 150 mujeres iniciaran o fortalecieran sus emprendimientos con una inversión de 600 millones de pesos, en donde realizamos una convocatoria completamente abierta, donde realizamos una convocatoria transparente con la ciudadanía en página web durante muchos días, generamos unos criterios de selección muy serios, generamos un comité de selección tripartito en donde además participó nuestra mesa municipal de víctimas, que es uno de los pilares en, por supuesto, el cumplimiento de la política pública, y gracias a estos proyectos de tipo individual pues logramos de tener una meta de 40 personas o de 40 iniciativas productivas individuales para el año 2020, logramos fortalecer 187. Es decir, que logramos un porcentaje de avance en el plan de desarrollo del 468%. Y en esta misma medida de generación de ingresos del componente de asistencia, realizamos un proyecto de medios de vida colectivos, un proyecto que también contó con una convocatoria abierta en donde participaron 12 asociaciones de nuestra zona rural, asociaciones completamente conformadas por víctimas del conflicto armado que hoy en día están trabajando en 5 líneas productivas diferentes o en 5 tipos de proyectos diferentes. Un proyecto respecto de mango Tommy, un proyecto de apicultura, un proyecto de cacao, un proyecto de caña panelera y un proyecto de ganado lechero. Teníamos la meta de hacer 4 asociaciones en el 2020 y hicimos realmente 5 con una inversión de 550 millones de pesos y de esta manera pues logramos un porcentaje de avance del 125%. Queriendo decir que los mensajes del alcalde no son en vano. Los mensajes del alcalde de no regalar el pescado sino enseñar a pescar están teniendo frutos en la población víctima del conflicto armado y esto nos ha permitido también pues demostrar un cumplimiento y un avance en esta implementación de la política pública sin descuidar otro tipo de componentes como lo es el de la reparación integral. Una alcaldía que se ha preocupado por la reparación es la nuestra. La alcaldía de nuestro ingeniero Jairo Yáñez pues ha logrado trabajar en medidas como la restitución a través de las sentencias de restitución de tierras, como las medidas de satisfacción, como la reparación colectiva y los 6 planes de retorno y reubicaciones que hemos venido formulando, concertando y poco a poco llegando a ellos con las mismas comunidades. Entonces, pues son avances muy significativos en el tema de la política pública de víctimas, es la contribución del alcalde a la política pública y es precisamente reforzar el mensaje de que las víctimas pueden ser las transformadoras del municipio y no simplemente sujetos de derechos únicamente, sino además
protagonistas de la reactivación económica y protagonistas del cambio que está viendo nuestra ciudad gracias a este plan de desarrollo. Muchísimas gracias, Elisa, por tu respuesta. Para todas aquellas personas que se están conectando en este momento a través de nuestro Facebook Live, vamos a compartir con ustedes nuevamente la estructura del plan de desarrollo y en específico de la línea estratégica número 4. Veamos el video. El Plan de Desarrollo Cúcuta 2050 Estrategia de Todos está conformado por 6 líneas estratégicas que orientan las acciones de la Administración Municipal en sus 4 años. Estas, a su vez, están integradas por componentes, quienes también incluyen diversos programas con sus propios indicadores para poder realizar un seguimiento efectivo. La línea estratégica número 4, Entornos Protectores para un Territorio en Paz. Su principal propósito es fortalecer las capacidades territoriales para construir un territorio que brinde seguridad y paz a todos sus habitantes, a través de la corresponsabilidad ciudadana, en aras de tener condiciones de garantía y sostenibilidad de entornos protectores que permitirán a todos los habitantes del territorio expresar y satisfacer integralmente sus necesidades, sin afectar a ningún individuo o institución en este proceso. Sus componentes son Cúcuta segura y con convivencia social, Cúcuta con oportunidad y acceso a la justicia, Cúcuta en paz y con reconciliación, Cúcuta respeta los derechos humanos y las otras formas de vida. Muy bien, continuamos con uno de los temas que más atrae la atención de todos nosotros como ciudadanos de ese territorio y tiene que ver con la seguridad, la convivencia y la protección de nuestros derechos en el marco de una línea estratégica del plan de desarrollo que se llama Entornos Protectores para un Territorio en Paz. Así que en esta segunda ronda de preguntas voy a intentar ahondar un poco más sobre esa intención y esos esfuerzos, pero también si ustedes nos pueden compartir finalmente cuál fue la ejecución, qué se hizo en el marco del año 2020, sería perfecto para el espacio en el que estamos. Así que voy a empezar primero contigo, Alejandro, y es cuál es la intención finalmente de intervenir en algo que se ha denominado los territorios de alta complejidad. ¿Cuál es el propósito detrás de esta apuesta del alcalde Jairo Yáñez? Bueno, en esta apuesta del alcalde Jairo Yáñez de intervenir esos territorios, es como lo dije, primero identificarlos y se identifican de acuerdo al índice de delitos que presentados en los últimos años. Estos territorios que se dividen también en barrios de alta complejidad, asimismo los barrios, un sector de alta complejidad. Y vamos a dar un ejemplo claro. El sector de alta complejidad de Avenida Sexta con Calle Sexta, un sector tradicionalmente con muchas complejidades, con muchos problemas en términos de delitos, donde se inicia desde el 12 de septiembre un proceso de intervención integral, donde diferentes secretarías, no solamente policía, ejército, sino también la oferta institucional de la alcaldía de San José de Cúcuta, empieza a intervenir, repito, un territorio muy complicado, excesivamente complicado, sin embargo es un reto grande en el cual estamos ahí. A 31 de diciembre tuvimos alrededor de este parque lineal de Cuello Foco, considerado, repito, uno de los puntos más críticos de la ciudad de San José de Cúcuta, en este sector, repito, Sexta con Sexta, un 65% en la disminución total de delitos en ese sector. Esa es la estrategia, la intervención, no solamente presencia de policía, presencia de ejército, que por supuesto se hizo y que hay que hacerlo, seguir haciendo. Mano dura contra los contraventores penales, pero también hay que ir a solucionar las diferentes problemáticas. Es un proceso también a largo plazo, no es de solo presencia de un día, es un cronograma establecido en el cual a final de este año todavía vamos a seguir apuntando a disminuir los delitos en ese sector. Pero ese mismo ejercicio, obviamente replicarlos en los otros territorios de alta complejidad, repito, ya identificados en este proceso de transformación de entornos. Una de las cosas que más vemos en redes sociales es ese llamado a la presencia institucional en territorios que suelen ser complejos, ¿no? Quisiera saber qué estrategia está utilizando la administración municipal para visitar las diferentes zonas de la ciudad y qué ha logrado con esas visitas. Bueno, primero el análisis del sector. Hay que hacer un análisis
en temas delictivos. Esto se hace siempre, principalmente en compañía de la Policía Metropolitana de Cúcuta. En estos procesos ya identificación de estos sectores, de los análisis de las diferentes problemáticas, empezar a realizar tanto con policía, en especial las diferentes especialidades, pero una de ellas, la relacionada con la especialidad de prevención, la especialidad de PRESI, los diferentes operativos en los cuales se empieza a trabajar y a generar esa protección, esa construcción de eliminación de zonas de miedo. Luego, la intervención integral por parte de las diferentes secretarías de la Alcaldía de San José de Cúcuta, como lo dije hace un momento, para empezar a garantizar las diferentes soluciones a las problemáticas. Nosotros hablamos, por ejemplo, de temas relacionados con seguridad. Algunos no son competencia directa de seguridad, de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, afectan la percepción de seguridad. Ejemplo, un tema muy puntual, el tema de las luminarias, por ejemplo. Sin embargo, necesitamos el apoyo integral, la transformación integral, para que otras secretarías, para que otras dependencias, para que otras instituciones solucionen aquellas problemáticas que de alguna u otra forma afectan la seguridad o generan una percepción de inseguridad en las personas. Entonces, esto es la identificación de factores estructurales, los cuales hay que empezar a transformar, los cuales hay que empezar a cambiar, y esa es una de las apuestas en esas intervenciones que serán contundentes en los territorios de alta complejidad de San José de Cúcuta. Es decir, que cuando visitan uno de estos territorios, el primer elemento que tienen sobre la mesa es justamente analizar qué está afectando el territorio para que aumente esa percepción de seguridad y de allí se articulan de manera interna. Acto seguido, ¿qué ocurre? Después de una visita a un territorio de alta complejidad, ¿qué hace la administración municipal? Bueno, existe el proceso de identificación como tal, se empiezan a analizar las diferentes problemáticas una vez realizado el proceso de observación y empezar a actuar solucionando las diferentes problemáticas. Se realiza un cronograma, hay que hacer unos cortes para medir de acuerdo al índice de delitos. Esto no es intervenir por intervenir, hay que generar un proceso de medición. Este proceso de medición se evalúa o se analiza de acuerdo al comportamiento delictivo. Una tendencia a la baja que tiene que marcar, por supuesto, de acuerdo a las diferentes intervenciones. Y en estos cortes, en estos diferentes procesos de análisis de disminución del delito, empezar a reacomodar las diferentes estrategias de acuerdo a las necesidades. Muchísimas gracias, Alejandro. Y vuelvo nuevamente con el secretario de Gobierno en torno a la protección de derechos. Pero en esta oportunidad quisiera preguntarte por una apuesta bastante innovadora del Plan de Desarrollo, y es que no solamente se habla de la garantía de los derechos humanos, sino también del respeto por otras formas de vida. Y durante todo el año 2020 estuvimos escuchando y estuvimos viendo cómo una de las apuestas más significativas del alcalde tenía que ver con la protección animal. Quisiera preguntarle, secretario, puntualmente, ¿cuál fue la inversión dispuesta? ¿Qué hizo la administración? ¿Cómo se protegieron estos derechos? Y también si los animales fueron sujetos de protección en el marco de la pandemia. Sí, Viviana, quizás no es tanto los honores, sino el corazón que se pone a los seres sintientes. Y en el marco del plan de desarrollo se estableció las otras formas de vida son sagradas. Y ahí inicia todo un proceso de gobernanza con el objeto de poder llegar a la identificación y caracterización de esta población vulnerable con el apoyo de las diferentes redes y personas que se dedican a la protección animal, a través de la Junta Protectora de Animales, un instrumento de gobernanza que existe en el municipio. Nos dimos a la tarea de poder identificar esta población para llegar de manera efectiva a ellos de varias formas. La primera, a través de concentrados de alimentación para felinos y caninos que fueron entregados a estas personas que se dedican al cuidado de estos seres sintientes, cerca de 1.300 bultos en comida para gatos y de 1.000 bultos de comida para perros, permitieron que estas personas de una u otra forma reciban de la administración un apoyo por lo que están haciendo en favor de estos seres sintientes. Adicionalmente a eso, por primera vez se expide la política pública de control de natalidad de felinos y caninos, a través del decreto 587 del año inmediatamente anterior. Nuestro alcalde deja fijada la posición de la administración frente a esta circunstancia. Hay muchas
gente a veces no alcanza a dimensionar la importancia de este aspecto. Las otras formas de vida son sagradas y me llama mucho la atención porque hablando con las personas de la Junta Protectora Animal y con algunos veterinarios, es una forma también de preservar la vida, porque muchos de los embarazos de estos animales generan en cruces de razas diferentes la muerte de los animalitos. Entonces, la esterilización conlleva a mejorar la calidad de vida de estos animales en estado de vulnerabilidad o desprotección y a mejorar un tema muy importante a nivel de la ciudad de zoonosis, evitando ataques a los seres humanos y la posibilidad del contagio de la rabia. Entonces, son temas que a veces no les prestamos atención, pero que cuando nos damos cuenta de la importancia, empiezan a jugar un papel protagónico. Desde esa perspectiva, se tiene prevista toda una asistencia animal para que cuando encontremos, de acuerdo con esa identificación, casos que requieran intervención por parte de la administración pública, ellos también los puedan recibir. Yo quisiera ahondar en esto último que estás diciendo, secretario, y es, ¿por qué sería importante al momento de configurar una agenda pública velar por los derechos de las otras formas de vida? ¿Qué otras implicaciones tiene no hacerlo? ¿Por qué es tan importante este tema en el marco de una agenda pública y de un plan de desarrollo como el del alcalde Jairo Llanes? Pareciera extraño. Cuando estuvimos en el mes de diciembre haciendo las visitas de bioseguridad a la que hacíamos referencia en puntos de aglomeración, en Cenabastos, por ejemplo, nos encontramos con una problemática que son los animales que se encuentran en la calle. Y esto altera el tema de convivencia porque la reacción ante un posible ataque de los seres sintientes a las personas termina muchas veces en maltrato animal e incluso en la muerte del mismo animal por no tener un manejo adecuado de las formas de protección de los mismos. Hablando con los especialistas sobre el tema, el poder controlar, esterilizar los animales evita la agresión de los animales hacia los seres humanos y en consecuencia a trabajar en una política como la que se ha planteado desde la alcaldía del ingeniero Jairo Llanes permite mejorar las formas de convivencia de los grupos poblacionales humanos porque se sienten más tranquilos y podemos en consecuencia proteger al ser sintiente, en este caso desde la perspectiva de la vulneración del derecho a la vida de ellos también. Muchísimas gracias, secretario. Creo que es un tema bastante complejo, pero muy importante también de cara a poder dar apuestas innovadoras y garantes de todo tipo de procesos y de derechos. Elisa, vamos a concluir contigo este espacio y quisiera preguntarte por esos espacios de participación que da la Ley Nacional de Víctimas, justamente a las víctimas del conflicto armado. Y quisiera preguntarte cómo fue ese relacionamiento de cara al año de la pandemia, al primer año de gobierno, y qué tipo de acciones se desarrollaron por parte de la administración para empoderar finalmente a la mesa municipal. Muy bien, pues Viviana, como hemos visto en este plan de desarrollo, la participación es un eje fundamental. No solamente logramos participación para construir este plan, sino que estamos generando todos los encuentros necesarios y estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios en materia de participación para dar cumplimiento de manera cabal a todas las líneas de nuestro plan de desarrollo y a todos nuestros proyectos. En el tema de la contribución nuestra a la implementación de la política pública de víctimas, pues la participación no podría ser ajena de ninguna manera, sobre todo teniendo en cuenta pues que en el municipio tenemos aproximadamente 90.000 víctimas que viven aquí en este municipio, y lo cual representa más o menos un 12% de nuestra población. Esto quiere decir que indiscutiblemente las víctimas del conflicto armado necesitan tener una voz y un voto, por supuesto, en nuestro plan de desarrollo, en nuestros programas, en nuestros proyectos, y esto es precisamente lo que se ha venido haciendo con este pilar de participación que es la Mesa Municipal de Víctimas, que no solamente tiene el municipio de Cúcuta, sino que además tienen todos los municipios, que además tienen todos los departamentos y que por supuesto existe un gran órgano a nivel nacional que es la Mesa
Nacional de Participación de Víctimas. Con 25 personas que integran la mesa, estos 25 representantes de los diferentes hechos victimizantes, de los diferentes grupos poblacionales, además, pues logramos darle voz a las 90.000 víctimas que viven en el municipio y que cada día tienen demandas completamente legítimas y completamente necesarias que hemos venido abordando en el plan de desarrollo, no solo desde la Secretaría de Postconflicto, por supuesto, es la alcaldía municipal la que le ha dado voz y voto a las víctimas. Las víctimas, por supuesto, también tienen un asiento muy importante en el Consejo de Participación, en el Consejo de Planeación, y tienen muchos espacios en los que realmente pueden hacer incidencia, que es su rol dentro de la implementación de la política pública. Con esta mesa de víctimas, en el año 2020 logramos en primer lugar pues el cumplimiento del plan de trabajo que presentó la mesa, que concertó la mesa con sus integrantes, que concertaron desde los diferentes escenarios de la mesa de participación, en el comité ejecutivo, en los plenarios que ellos también desarrollan. Y gracias al cumplimiento de este plan, pues podemos decir que las acciones que ha realizado la alcaldía de Cúcuta pues han tenido, por supuesto, todo el apoyo y asimismo también la crítica constructiva y la deconstrucción muchas veces de estas iniciativas que ha tenido la alcaldía municipal y que hemos desarrollado en conjunto con otras entidades. Se brindaron garantías totales para la participación constante de los diferentes enfoques que se encuentran presentes en nuestra mesa de víctimas, como lo son los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, la población LGBT, las comunidades negras y afrocolombianas, y con ellos realmente lo importante fue que pudimos construir un plan de trabajo que de pronto se preguntarán ustedes en sus casas, bueno, pero ¿cómo participaban las víctimas si había una pandemia o si hay una pandemia? Las reuniones estaban prohibidas, las aglomeraciones mucho más. Entonces, ¿cómo hicieron incidencia realmente los miembros de la mesa de víctimas? Pues la hicieron gracias a que el cumplimiento de este plan de trabajo nos permitió robustecer la capacidad técnica, logística y operativa de la mesa municipal de víctimas. Les garantizamos la conectividad a través de un programa logístico, a través de tablets para cada uno de ellos, y adicionalmente una asistencia técnica para aquellas personas, tanto en condición de discapacidad como adultos mayores que integran la mesa y que requieren un apoyo para poder entrar en estos escenarios de conectividad, ya que pues realmente no sería algo útil, sino sería un esfuerzo estéril también pues dotar de insumos tecnológicos si las personas no tienen realmente cómo acceder a ellos, cómo interactuar en las plataformas. Y por eso la alcaldía municipal desarrolló todo el plan de acompañamiento logístico que realmente generó y garantizó la participación efectiva de las víctimas durante la pandemia y durante el desarrollo, digamos, de todo el año 2020, en donde pudimos concertar aspectos como, por ejemplo, momentos tan importantes donde la cooperación internacional brindó apoyos, en donde la unidad de víctimas brindó apoyos en materia de alimentos, pues pudimos concertar realmente y priorizar las necesidades y priorizar las atenciones y las focalizaciones con la mesa municipal de víctimas. Logramos también que nuestros programas del plan de desarrollo encaminados a la atención de las víctimas tuvieran esta participación de ellos a través de este enfoque y a través de este eje que es completamente transversal. Y pues finalmente lo que se pudo constatar con esta mesa de víctimas es que sí están haciendo una incidencia completa, una incidencia total en la implementación de la política pública, en los componentes también de reparación, en los componentes de verdad. Ellos están trabajando también en la presentación y en la contribución con un trabajo articulado con la JEP. Ellos han participado de muchos escenarios en donde la toma de decisiones se hace con ellos y para ellos, y no únicamente se comunican decisiones, sino que se concertan muchas de las programas y muchas de las políticas que hemos implementado o que implementamos durante el año 2020. Entonces la participación no solamente fue un asunto de concertar, de socializar, sino también de hacer una veeduría. La mesa de víctimas logró hacer una veeduría a hechos tan importantes y también las ONGs de derechos humanos que participaron también dentro del plan de desarrollo y dentro del año 2020, en hechos tan importantes y también tan dolorosos como los que vivimos en el 2020 con el desplazamiento masivo, por ejemplo. El desplazamiento masivo de las comunidades de Totumito, de Vigilancia, de Nueva Victoria, en el corregimiento de Banco de Arena, pues fue fundamental para poder garantizar los derechos de las víctimas, fue fundamental para garantizar
el cumplimiento de los principios de dignidad, de voluntariedad y de seguridad, y nos permitió, por supuesto, demostrar que la participación es una estrategia de todos. Muchísimas gracias, Elisa, por esta intervención. Gracias también, Alejandro y Cristian. Vamos ahora con Jamie para escuchar a los ciudadanos que nos están haciendo preguntas a través del Facebook Live. Claro que sí, Viviana, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros, que están muy atentos a través de esta rendición de cuentas 2020. Tenemos algunas inquietudes, si no seleccionamos su pregunta, no se preocupe, ahí mismo en el chat estaremos por supuesto respondiendo, o si usted nos deja su correo electrónico, pues de una vez también damos trazabilidad por este medio. Y le reitero que puede ingresar a la página web www.cucutarindecuentas.co para más información. La siguiente pregunta, voy a tratar de leerla correctamente, espero Gonzalo me entiendas. Gonzalo Suárez pregunta, ¿qué estrategias de seguridad propia en los barrios del municipio como Cuberos Niño? Creo que es así. Creo, me atrevo a decir acá que es como qué estrategias de seguridad se desarrollan o se han llevado a cabo en el barrio de Cuberos Niño. Creo que fue así. Gonzalo, muchas gracias por tu pregunta. Responde, por supuesto, nuestro secretario de Seguridad, el doctor Alejandro Martínez. Bueno, efectivamente, es importante entender que se necesita realizar un análisis, o no realizar, ya se ha realizado ese análisis, debemos entender que hemos hecho presencia ya con la fuerza pública, tanto con policía y ejército, identificando los diferentes o el realizar el análisis de los factores estructurales que conllevan al delito en esta zona, asimismo todo lo relacionado con el inventario de estructuras criminales, estas para poder atacar directamente a las estructuras, dichas estructuras criminales, pero también en lo relacionado desde la prevención situacional que hay que generar en estos entornos afectados tradicionalmente por el delito. Hay que, ese programa como tal, esa intervención integral, después de la acción de la fuerza pública, esa intervención integral de la cual el alcalde Jairo Yáñez ha sido insistente en estos procesos para transformación de los diferentes sectores de alta complejidad en la ciudad de San José de Cúcuta. Pero aquí la presencia también por parte de la fuerza pública es indispensable, las diferentes especialidades, no solamente de la policía, sino también del ejército, como ya ha sido la constante en este barrio de la Comuna 10 de San José de Cúcuta, donde se ha hecho presencia para combatir como tal el delito y que nos ha llevado a una disminución en este sector específicamente de los indicadores delictivos en los últimos meses. Continuar esa presencia, fortalecer la presencia, por supuesto, la fuerza pública continuará con esa presencia, como en este momento, de hecho, están en este momento en los diferentes operativos de control, pero repito, es importante este apoyo interinstitucional para fortalecer todos los procesos socioeconómicos de estos lugares. Muchísimas gracias por esa respuesta a nuestro secretario de Seguridad. Dice por acá María Carolina Méndez, buenas noches. ¿Cómo hago para participar en las ayudas para concentrado de animales? Soy habitante del barrio Comuneros, donde se observan muchos animales en situación de calle. Invitamos a responder, por supuesto, a nuestro secretario de Gobierno, el doctor. María Carolina, qué importante pregunta. También para toda la comunidad. Concentrados con los animales es un programa que pretende llevar, como lo decíamos, la ayuda igual que lo hizo el año pasado y este año también se seguirá haciendo. Inicialmente se hizo la caracterización a través de la Junta Protectora de Animales, pero tenemos la oportunidad de que muchas otras personas se vinculen a este programa, dejándonos saber su información a través de los medios electrónicos con el objeto de poder llegar hasta el lugar en el que usted se encuentra, hacer la caracterización de respectivo animal, sea felino o canino, y en consecuencia ser objeto de la entrega de la alimentación correspondiente. Creo que es la forma que tenemos de contribuir a toda la ciudadanía en esta situación. Cuando contestaba la anterior pregunta, también recordaba que no solo las personas tuvieron necesidades durante el COVID, sino también los animales, y por eso es importante que entre todos sigamos construyendo esa gruta que tengamos y
poniéndole el corazón a estos seres sintientes también. Muchísimas gracias por esta respuesta, el doctor Cristian Buitrago, secretario de Gobierno. Y finalizamos con la pregunta de Miriam Cuadros, que dice, ¿cuándo van a comenzar las visitas? ¿Cuándo van a comenzar a visitar la zona rural nuevamente y qué oferta institucional llevarán? Invitamos entonces a la secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz, Elisa Montoya. Muy bien, pues se nos adelantaron un poco a las noticias que tenemos, a las buenas noticias que tenemos para nuestra zona rural. Y entonces pues vamos a contarle a la ciudadanía. La estrategia Entornos Protectores regresa en el 2021, regresa completamente recargada, renovada y evolucionando en su metodología. Iniciaremos nuevamente el próximo 12 de marzo, estamos aproximadamente a un mes. Iremos con más de 35 jornadas, exactamente hacemos 36 jornadas en la zona rural y vamos hasta el 26 de noviembre aproximadamente. En la estrategia Entornos Protectores continuará también con lo que hemos venido trabajando desde el año anterior de la oferta institucional, pero este año tiene unos componentes nuevos, como por ejemplo el fortalecimiento de capacidades en comunidades rurales para la prevención de accidentes en riesgo de minas antipersonales, como la identificación de iniciativas productivas, pero como lo mencionamos en un principio o en las primeras preguntas, pues de las cuestiones más importantes es la generación de ingresos para poder estabilizar estos territorios en donde ha habido violencia, para que los grupos armados no sean los protagonistas de la economía política del territorio, sino que todo lo contrario, sean las economías legales, sean los proyectos productivos impulsados por la alcaldía de Cúcuta, los que tomen nuevamente la fuerza en el territorio. Y no solamente con Entornos Protectores estaremos en la zona rural, sino con estos proyectos productivos que siguen en el 2021 y que van encaminados este año hacia la sustitución de cultivos de uso ilícito para evitar la revictimización de nuestras comunidades que están en medio de una serie de situaciones muy conflictivas. Muchísimas gracias por esta respuesta y de esta forma entonces finalizamos. No sin antes agradecer especialmente a todas las personas que nos comentaron de forma muy rápida. Heber dice por acá, la verdad me parece súper el trabajo del señor Jairo. Con esto se evidencia la excelente gestión. Marjorie Andrea, muchas gracias por tu comentario. Dice por acá, interesante la gestión, un abrazo muy grande en todo el tema de la zona rural. Apoyo la gestión de la administración, gente decente y preparada. Gracias Alfredo por tus palabras. Y así muchos y muchos más comentarios de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar tan conectados con nosotros. Desde ya, la invitación es a que nos acompañen mañana a partir de las 7 de la noche. Recuerden, 4 momentos, este es el segundo, mañana el tercero de 7 a 9 y por supuesto el gran cierre con nuestro alcalde el próximo domingo 14 de febrero. Los invito también a seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, canal de YouTube, cuenta de Instagram, Alcaldía de Cúcuta, para que conozca esta y mucha más información de la rendición de cuentas 2020, diciendo y haciendo. Recuerden que Cúcuta 2050 es una estrategia de todos. Feliz noche. Un año después de que los ciudadanos eligieron tener una nueva política para construir una nueva ciudad, nos encontramos frente a los cucuteños con el sagrado mandato democrático de dar a conocer cómo hemos iniciado la construcción de la Cúcuta que todos queremos. Es un valioso momento para contarles que a pesar de los hechos nunca antes vistos en la ciudad, como el caso de la pandemia, que ha cobrado la vida de muchas personas en el mundo y que redujo las capacidades institucionales de manera drástica, que a pesar de tomarnos por sorpresa una afectación en la calidad del aire de magnitudes que nunca habíamos tenido, y a pesar de sufrir una ola invernal que provocó inundaciones y pérdida de vidas sin precedentes, hemos hecho los cambios que necesitaba la ciudad. Adicional a todo lo anterior, hemos tenido que sortear con las campañas negras de desinformación, injurias, engaños y calumnias a nuestros funcionarios, servidores públicos y a la alcaldía en general. Los protagonistas de la ola de desinformación que vive la ciudad, con la que pretenden engañar a los ciudadanos, son los mismos que perdieron las elecciones y que, viudos de poder, pretenden volver a robar los dineros públicos. A pesar de todo ello, hemos logrado cumplirle a los cucuteños y hoy seguimos trabajando en el cumplimiento del programa de gobierno trazado desde el principio, el cual se materializó con el Plan de Desarrollo Cúcuta 2050, Estrategia de Todos, que fue construido por primera vez por los ciudadanos. Planear la ciudad y trabajar por transformarla es un ejercicio de toda la ciudadanía, en el que hacemos un esfuerzo sin precedentes, donde participaron más de 4.000 personas, aportando 3.345 soluciones para la ciudad, mediante 110 mesas de trabajo en 26 espacios de participación. Lucha frontal contra la corrupción.
En nuestros primeros días, decidimos dar golpes contundentes contra la corrupción. Es por esto que decidimos frenar el cobro que pretendían realizar a los cucuteños en la escombrera municipal y denunciamos las concesiones de los parques firmadas a dedo. Uno de nuestros compromisos irrenunciables es la apertura transparente a la contratación pública. Por primera vez en la ciudad, el alcalde Jairo Yáñez, mediante acto administrativo, creó la tabla de honorarios con la cual se estima el pago de los honorarios a contratistas por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la administración municipal. En la contratación de servicio integral de aseo, cafetería y jardinería participaron 7 oferentes, donde en otras administraciones era de un solo participante, logrando un ahorro para la ciudad de 239.362.032 pesos. Igualmente, en la contratación de servicio de vigilancia y seguridad privada participaron 8 oferentes, duplicando la cifra de participantes con respecto a 2019, logrando un ahorro para los cucuteños de 1.855.170.892 pesos. En promedio, las contrataciones de la Alcaldía de Cúcuta reciben un aproximado de 30 propuestas, ampliando de esta manera la posibilidad de que más empresas cucuteñas y nacionales ofrezcan sus servicios con calidad y transparencia. Eso es frenar la corrupción. La implementación del SECOP 2 logró que más proponentes se enteraran de nuestros procesos contractuales, con el fin de que más personas y empresas pudieran participar en los mismos. Así, evitamos que, como se había vuelto costumbre, en los procesos contractuales apareciera un único oferente. También hicimos uso de la tienda virtual del Estado colombiano, plataforma en la que los almacenes de grandes superficies publican sus catálogos para que las entidades estatales puedan acceder a bienes con mejores precios, haciendo más eficientes los procesos de contratación. Recibimos una ciudad con saldo en rojo de 25.400 millones de pesos y luego de meses de un trabajo transparente y buena gestión, logramos tener un saldo positivo de 17.000 millones de pesos, recursos que serán invertidos en la recuperación de la malla vial e inversión social de la ciudad. Logramos convertirnos en gestores catastrales multipropósito, lo cual permitirá avanzar hacia la equidad, titular y formalizar predios rurales y urbanos, unificar la información en un solo sistema y de esta manera contar con información exacta para diseñar y ejecutar políticas públicas con finanzas mucho más robustas.